La mañana de este martes se registró la explosión del tanque 112 de diésel en la refinería Antonio Doval y Jaime de Pemex, en Salina Cruz, Oaxaca. Los primeros reportes indican que en el lugar se realizaban labores de mantenimiento y que algunos restos de combustible provocaron el incendio. Tras el incidente, se activó una fase de contingencia, por lo que fueron desplegados bomberos y equipo técnico. El fuego fue controlado y hasta el momento no se reportan personas muertas ni lesionadas.